Miguel Urdangarín se muda con la infanta Cristina en un complicado momento. Hola, amigos. Hoy os traigo un chisme fresquito de la realeza española que, la verdad, parece sacado de una telenovela. Resulta que Miguel Urdangarín, sí, el hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, ha decidido mudarse de vuelta con su mami. Y vaya Taimín. Justo cuando Cristina está firmando el divorcio después de 27 años de matrimonio quién diría que hasta en las familias reales hay tanto drama. Pero bueno, centrándonos en Miguel, el chico ha terminado sus estudios en Londres, y ha decidido volver a Ginebra para estar con su madre. Qué bonito gesto, ¿no creen? Especialmente considerando que el resto de sus hermanos están en sus rollos, con Pablo Nicolás en Barcelona y Juan Valentín en Londres. Irene, la Benjamina, también está por volar del nido. Qué familia más internacional. Ahora una reflexión para vosotros, en los momentos difíciles, como lo está pasando la infanta Cristina, es importante el apoyo familiar. No importa si sois de la realeza o no, estar ahí para los nuestros es esencial. Si tienes a alguien pasando un mal trago, un gesto de cariño nunca está de más. Y hablando de gestos bonitos, Miguel, además de ser un crack en los estudios, parece ser un gran hijo. Ejemplo a seguir, chicos. A veces, dejar atrás un poco nuestras vidas para apoyar a quienes nos necesitan es lo más noble que podemos hacer. Por cierto, ¿sabían que Miguel es el ahijado del rey Felipe VI? Vaya conexiones familiares. Pero, dejando de lado el chisme, lo importante aquí es recordar que en tiempos complicados, la familia y el apoyo mutuo son claves. Así que, si podéis, enviad un mensaje o haced una llamada a esa persona especial hoy. Nunca está de más. Bueno, Amigos, eso es todo por hoy desde mi lado. ¿Qué opináis de todo este lío real? ¿Os mudaríais de país para estar con vuestra familia en un momento complicado? Comentad y compartid vuestras historias. Y recordad, sean como sean vuestras familias, lo importante es el cariño y el apoyo. Nos vemos en la próxima.